A celebración da Copa do Rei entre hoxe e o domingo en Málaga permítelle ao Río Natura Monbus dispor de varios días de vacacións. Os de Moncho Fernández non volverán competir ata o domingo 16 de febreiro, cando visitarán a pista de la Bruxa d'Or Manresa. A parada chega no mellor momento da temporada pro Obradoiro, con 3 triunfos consecutivos nos últimos encontros e 7 en total. Penso que é necesario parón porque son moitas semanas a traballar a reo sin prácticamente ningún descanso e penso que sempre é bo que os xogadores podan desconectar, ¿no? Estamos nunha racha moi positiva, ¿no? Igual de parón pues, nos viene un pouco peor, ¿no? Pero é pues, igual, seguro que vendemos con las pilas cargadas e haciendo as cosas bien e vamos así ganando, ¿no? Luchando e ganando. En baloncesto rematou a Copa do Rei e volve a Liga Endesa. Esta fin de semana retomase a competición. O Río Natura Monbus garou domingo Manresa no feudo de la Bruxa d'Or. Manresa ten 6 victorias, unha menos que os santiagueses, pero na primeira volta os cataláns gañaran no Sar por 17 puntos. Claro que este Obradoiro é agora outro equipo. Suma 3 victorias consecutivas e o domingo buscarán a cuarta. No vestiario, por certo, agradeceron estas mini vacacións. Es perfecto para nosotros porque muchas semanas en la pista cada día y 4 días para la cabeza es perfecto. Y esperamos para seguir como antes los 4 días. Si nos defendamos como los 3 partidos, 3 victorias siguientes, es posible de ganar no fácil, pero de ganar con confianza. Para ese partido todavía non poderá contar con Caspar Sversins, o novo reforzo para Moncho Fernández. Aí o teñen, nun partido que xogara en Santiago. Ten 28 anos, mide 2'13 e xa ten experiencia na Liga CB. Xogou no Unicaje tamén 2 temporadas en Fuenlabrada. Xogador polivalente, pode xogar de 5, aínda que se sente máis cómodo xogando por fora. Está previsto que esta tarde Caspar Sversins chegue a Santiago. A incorporación de Sversins é a principal nova no Río Natura Monbus. Sen embargo, a plantilla atópase centrada no realmente importante, o partido contra Manresa no que non participará o ala pívot de Letón. Os xogadores do equipo santiagués queren manter a xeira de resultados positivos ante os cataláns, que na primeira volta impuxéronse no Sar 71-88. De gañar esa Manresa, o equipo dirixido por Moncho Fernández situaríase cunha vantaxe de 2 victorias con respecto a Bruxa d'Or e continuaría a súa traxectoria ascendente, obxectivo fundamental para Corbacho. Y es una pista muy, muy difícil, muy pequeña, donde Manresa es un equipo muy luchador y bueno, tenemos que luchar cada minuto, cada balón, cada posesión para pues, sacar cosas positivas y yo creo que tenemos pues, mucha tranquilidad y si nosotros pues, estamos bien, yo creo que tenemos muchas opciones. Caspar Sversins, aínda que o pivote viaxará o co-equipo a Manresa, onde realizou o primeiro adestramento baixo as ordes de Moncho Fernández. Non perdeu detalle dos sistemas do equipo e mesmo demostrou que a pesar dos 4 meses que leva sen xogar, ten un tiro máis que aceptable. Sobre Manresa, a Moncho Fernández preocúpalle o tiro exterior do rival. Tienen moi buenos jugadores perimetrales, auténticos cañoneros, ¿no? Todo el perímetro tiene muy buena capacidad. Bueno, o sea, ahí está Eriksson, ¿no? Que es capaz de tirar de 9 metros y meterla, ¿no? Pero también son un equipo que con Arteaga y sobre todo con Monroe, como bien has dicho tú al principio, hacen mucho daño en el juego interior. Es una pista que tradicionalmente ha sido una de las más difíciles de ganar, ¿no? Porque incluso los equipos grandes caían allí muchas veces. Una pista complicada por cada amparo de su público, con mucha presión, la verdad que juegan con mucha energía. O domingo, Moncho Fernández, o alquimista deste Obradoiro, fai 100 partidos como adestrador na Liga CB. Perfeccionista, meticuloso no seu traballo, Moncho está satisfeito e mantén a mesma ilusión do primeiro día. Sí, me hace ilusión, como non me va a hacer? Como non me va a hacer, sí. A veces lo pienso y bueno, no, nunca pensé que esto pudiera ocurrir. Entonces, claro que me hace ilusión. Sigo teniendo la misma ilusión que cuando empecé a entrenar, ¿no? Entonces, bueno, lo que me hace más ilusión es mirar atrás y ver que ya son, pues, 27 años de entrenador. Hay un momento no ano que decide por qué va a loitar. Cale a aspiración dun equipo nunha temporada. Para Río Natura Monbus ese momento pode pasar polo partido de mañá en Manresa. Situado a 2 victorias do playoff e a 3 do descenso, os galegos saben que un triunfo os metería na dinámica de repetir a xesta da campaña anterior.
Claro que para empezar, haberá que deixar atrás o parón da Copa e recuperar o ritmo que os levou a gañar 3 partidos seguidos. Nosotros estamos bien, lástima que ese parón pues de la Copa llegó un momento muy bueno para nosotros, pero yo creo que el equipo estaba tranquilo, ha descansado y esta semana la hemos preparado muy bien y nada, ahora hay que plasmarlo en el partido este domingo y ya por todas. Coa expedición viaxou a última fichase, Berthins. O letón non pode xogar, pero que se ve da ambiente. Que tal durmiches, Xanzo Poulos? Hola, Corbi, bos días. E todo isto antes das 8 da mañá. Imaginen cando vai despertando. O partido será mañá, a 7. La Bruxador ten 6 vitorias, unha menos cos galegos, e chega coa incógnita do rendemento das súas novas incorporacións, Woodridge e Lucic.